13 de marzo de 1881. El emperador Alejandro II de Rusia es asesinado por la Narodnaya Volia, una organización terrorista de corte socialista, agrarista y revolucionaria. El asesinato del emperador reaviva discusiones sobre la dirección que debía tomar el imperio y se cae una vez más en el limbo entre la nueva y la vieja Rusia. Por un lado, asociados al difunto emperador, estaban los reformistas. Para ellos, las tareas gubernamentales en la Edad Moderna eran demasiado complejas para que el zar y sus burócratas se ocuparan de ellas por sí solos. Rusia necesitaba delegar poderes y continuar con las reformas liberales, con la construcción de un Rechtsstaat, un orden jurídico-político basado en la justicia y la libertad. Según los reformistas, avanzar hacia una constitución, una monarquía parlamentaria y una sociedad industrial moderna pondría fin al descontento y los movimientos radicales. Por otro lado, estaban los partidarios del zarismo tradicional, oficiales y terratenientes procedentes de la nobleza, que pensaban que la mejor manera de transitar esta tormenta era mantener la autocracia y gobernar con mano de hierro. Si bien para ellos las reformas podían ser buenas, eran inoportunas. El imperio estaba sitiado por revolucionarios y no podían arriesgarse a darles concesiones. Por otra parte, pensaban que un lento gradualismo estaba más que justificado. A fin de cuentas, los cambios radicales eran exigidos por una porción ínfima de la sociedad, los intelectuales y profesionales que se movían en el ambiente universitario. El reformismo sufrió un golpe bajo por la experiencia de Alejandro II. Pese a su espíritu liberal y su predisposición a que Rusia tenga grandes cambios, tuvo una oposición radical y sufrió 7 atentados. No es sorpresa que su hijo Alejandro III se haya distanciado de esas políticas. Él recibió una rígida formación militar, contraria a la que recibió su hermano mayor, el zarévich Nicolás Alexandrovich, la promesa del imperio que falleció a sus 21 años de meningitis. Bajo el consejo de Konstantín Povedonotsev, Alejandro III suspendió los proyectos constitucionales que su padre había preparado con Mijail Loris Melikov y optó por la segunda vía, la del zarismo tradicional, proclamando en abril de 1881 el Manifiesto de la Autocracia Inquebrantable. Alejandro era un hombre sencillo, aunque intimidante y de mucho carácter. Era la personificación de la autocracia. Tenía el tamaño y la fuerza de un oso, le gustaba cazar, pescar y tocar la tuba. Durante su reinado, centralizó el poder, silenció a los disidentes mediante la censura y la represión, y aseguró la estabilidad del imperio gracias a una política exterior pacifista. La década de 1880 fue relativamente tranquila, y el Comité de Ministros se centró en la economía y la industrialización del país. El primer ministro de Finanzas fue Nikolai von Bunge, quien se dedicó especialmente al campesinado y los obreros. Abolió el impuesto per cápita de los campesinos, fundó el campo campesino de tierras para facilitar que sean propietarios, introdujo leyes laborales para mejorar las condiciones de los obreros y prohibió el trabajo infantil para menores de 12 años. Bunge presentó otras propuestas que, según él, podían ganar la lealtad de los trabajadores, como legalizar los sindicatos, crear seguros contra accidentes laborales y crear programas de viviendas. Pero fue forzado a dimitir en 1887 porque no logró balancear el déficit presupuestario y además porque sus propuestas parecían algo comprometidas. Bunge fue reemplazado por Iván Vishnegradsky, quien aumentó enormemente los impuestos y exhortó con vehemencia a aumentar las exportaciones de granos. En una trágica coincidencia, desastres meteorológicos en la región del Volga durante los años 1891 y 1892 llevaron a la peor cosecha del siglo, y esto, sumado a las políticas de Vishnegradsky, que obligaban a los campesinos a vender al Estado la mayor parte de su grano a precios bajos, llevó a una hambruna y luego a una epidemia que cobró la vida de 500.000 de personas. La burocracia se mostró torpe en dar respuestas a esta crisis, y el gobierno tuvo que promulgar una orden imperial llamando a que la gente forme organizaciones voluntarias para ayudar a la asistencia contra el hambre. La respuesta pública a la hambruna fue tremenda.
La gente de las más diversas convicciones y temperamentos se entregó a la causa, recordaría Vasily Maklakov. Muchos olvidaron sus ocupaciones usuales y se dedicaron a establecer comedores y durante la epidemia ayudaron a los doctores. En esta obra, los que perdieron su posición y salud no fueron pocos. Dos famosos voluntarios fueron el médico y cuentista Anton Chejov y el escritor León Tolstoy, quien a causa del sufrimiento que vio, tuvo una crisis existencial. Esta catástrofe causó muchísima indignación. La sociedad rusa estaba furiosa por la ineficiencia del gobierno y sobre todo por la indiferencia y el cinismo que mostraron muchos burócratas. En un principio se propuso prohibir la exportación de cereales para que sean destinados a los hambrientos, pero Vishnegradsky y otros ministros minimizaron la situación e intentaron postergar la prohibición lo máximo posible. Incluso los estadounidenses mostraron más preocupación y compromiso, juntando donaciones y enviando toneladas de alimento. Vishnegradsky fue despedido, pero el régimen autocrático quedó muy desacreditado. Cuando pasó la crisis, la sociedad rusa se había politizado y radicalizado. En 1894, el emperador Alejandro III falleció a sus 49 años de un problema renal mientras viajaba a Grecia. Fue sucedido por su hijo de 26 años, el último emperador, Nicolás II. Nicolás era una persona muy educada y amable. Tenía modales impecables y hablaba fluidamente inglés, francés y alemán. Pero en lo concerniente al conocimiento práctico necesario para gobernar un imperio de la dimensión de Rusia, Niki no poseía casi nada. ¿Qué va a ser de mí de toda Rusia? No estoy preparado para ser un zar. Nunca quise serlo. No sé nada de cuestiones de gobierno. Ni siquiera sé cómo hablar con los ministros. Nicolás no tenía ni las habilidades ni el carácter de su padre. Pero lo que sí heredó de él, y esto otra vez por injerencia de Konstantín Povedonotsev, fue la determinación de mantener la autocracia y el zarismo tradicional. Antes de morir, su padre le dijo a Nicolás que lo escuchara a Vite. Sergei Vite era el ministro de finanzas que reemplazó a Vishnegradsky en 1892 y era, sin dudas, una de las personas más inteligentes y capaces del gobierno ruso. Inspirado en el economista alemán Friedrich Litz y los métodos políticos de Otto von Bismarck, había propuesto un plan para conciliar la autocracia con una rápida industrialización. Mejoró las relaciones comerciales con los países europeos, fomentó el ingreso de capitales extranjeros, abrió escuelas comerciales e introdujo el patrón oro. Para Vite, construir ferrocarriles era absolutamente necesario para mejorar el desarrollo económico del país y además consolidar el poder del imperio. Él llevó a cabo la construcción del ferrocarril transsiberiano, uno de los grandes megaproyectos de la edad contemporánea. La penetración de Rusia en el lejano oriente trajo problemas. El imperio chino, la dinastía Qing, estaba muy débil y Japón tenía ambiciones de conquistar las provincias de Corea y Manchuria. Rusia, por su parte, tenía intereses económicos en la zona. Se había logrado un acuerdo con Li Hongchang para tener concesiones y se construyó el ferrocarril transmanchuriano, ramal del transiberiano. Más tarde, Rusia dejaría tropas militares y policiales estacionadas en la zona, violando las condiciones del acuerdo y haciendo enojar tanto a China como a Japón. Japón propuso a Rusia dividir Manchuria y Corea en dos esferas de influencia, pero pese a la advertencia de Vite, Nicolás decidió rechazar las negociaciones por la presión del empresario Alexander Besobrazov y el ministro de guerra Alexei Kuropatkin. Esto significaba una guerra inminente, pero los ministros de Nicolás lo minimizaron. Si los japoneses se atrevían a atacar, el pueblo ruso se iba a alzar en un fervor patriótico y los iba a aplastar y humillar. Y así fue. Los japoneses atacaron la flota rusa y el pueblo se alzó en un fervor patriótico. Pero Rusia no ganó la guerra. Al contrario, fueron ellos los aplastados y humillados. La mayor parte de la flota y el ejército ruso estaban en Occidente y era muy complicado moverlos hasta Manchuria. La flota del Báltico dio la vuelta al mundo y cuando llegó a su destino
fue completamente destruida por los japoneses en la batalla de Tsushima. Y por tierra tampoco les fue bien. Luego de perder varias batallas menores, perdieron la decisiva, la batalla de Mukden. Mientras el imperio ruso era derrotado por los japoneses, Nicolás se enfrentaba a la primera gran crisis de su reinado, la Revolución de 1905. La Revolución de 1905 refiere a una serie de huelgas y manifestaciones masivas que luego evolucionaron en una indomable oleada de violencia y terrorismo. La causa inmediata de esta revuelta fue el Domingo Sangriento, la represión brutal de una manifestación pacífica convocada el domingo 9 de enero de 1905 por el padre Gueorgui Gapón. Este suceso es muy importante y requiere ser explorado con especial rigor, ya que suele ser simplificado por motivos ideológicos. Para entender lo que ocurrió en ese trágico día, debemos explicar quiénes fueron sus protagonistas. En su juventud, un tal Sergei Zubatov se vinculaba con grupos revolucionarios y terroristas, pero tras una conversión se volvió un acérrimo monarquista. Esto fue aprovechado por la Okhrana, la policía secreta, que contrató a Zubatov como un doble agente. Luego de unos años, los grupos terroristas y revolucionarios lo descubrieron y Zubatov pasó a trabajar en las oficinas de la Okhrana, ascendiendo rápidamente en su jerarquía. En 1901, Zubatov creó un programa de disidencia controlada, consistente en crear sindicatos monitoreados por la policía. La idea era que los trabajadores tengan un espacio para presentar sus quejas y problemas, pero asegurando que este no se contamine de ideas revolucionarias. Este programa es conocido como el socialismo policial o la Zubatovshchina. En 1903, bajo el patrocinio de la policía secreta, el padre Gueorgui Gapón comenzó a organizar una enorme masa de trabajadores. Durante los primeros días de 1905, el padre Gapón convocó una gran manifestación para el domingo 9 de enero. Suplicante y sentimental, la petición provocó lágrimas en multitudes enteras de trabajadores. Comenzaba de la siguiente manera: Majestad, nosotros los obreros y habitantes de San Petersburgo, procedentes de los distintos estamentos, nuestras esposas, nuestros hijos y nuestros parientes, ancianos e indefensos, acudimos a vos, oh majestad, en busca de justicia y protección. Somos pobres, nos oprimen, nos cargan con un trabajo excesivo, somos tratados despectivamente, nos ahogamos en medio del despotismo y el desafuero. Oh majestad, no nos quedan fuerzas y nuestra capacidad de resistencia ha llegado a su fin. Hemos llegado al terrible momento en que la muerte es mejor que la prolongación de nuestros insoportables sufrimientos. El 7 de enero, el gobierno ordenó a Gapón que desembocara la manifestación y colocó varios carteles en el centro de la ciudad que advertían de las medidas resueltas contra cualquier reunión en las calles. Pero el gobierno, que continuaba sosteniendo la ilusión de que podía controlar a Gapón, confiaba en que no sería necesaria la fuerza. Nicolás pensó tan poco en el peligro que incluso abandonó la capital en dirección de su palacio en Tsarskoe Selo para disfrutar de otro tranquilo fin de semana de paseos por el campo y dominó. Pero para entonces, los obreros estaban más que determinados a quebrantar las sencillas prohibiciones, y en una serie de reuniones de masas, Gapón les infundió un fervor religioso histérico, utilizando todos los trucos oratorios del predicador fundamentalista. ¿Se atreverán, compañeros, a detenernos la policía y los soldados? No se atreverán. Compañeros, es mejor que muramos defendiendo nuestras demandas que vivir como hemos vivido hasta ahora. Moriremos. ¿Juráis morir? Lo juramos. Que los que juran levanten la mano. Y centenares de personas alzaron la mano y con sus dedos hicieron la señal de la cruz. A pesar de sus temores, los trabajadores tenían la fe en que el zar los recibiría. Lo contemplaban como a un hombre de Dios y sabían que su causa era justa. Los soldados seguramente no dispararían contra una manifestación. Para caldear el estado de ánimo de los manifestantes, incluso se dijo que se había preparado un refrigerio para ellos en el interior del Palacio de Invierno y que tendría lugar un desfile
para celebrar la gran ocasión. Sonaron las campanas de las iglesias y sus cúpulas doradas centellearon al sol en esa mañana de domingo, mientras las largas columnas atravesaban el hielo en dirección al centro de la ciudad. A la cabeza de la columna mayor se encontraba la figura barbuda del padre Gapón, vestido con su gran casulla blanca y llevando un crucifijo. Detrás de él iba un retrato del zar y un gran estandarte blanco con las palabras «Soldados, no disparéis al pueblo». Se habían enarbolado banderas rojas. Cuando la columna se acercó a las puertas de Narva, fue objeto de una carga de un escuadrón de caballería. Algunos manifestantes se dispersaron, pero otros continuaron avanzando hacia las filas de infantería, cuyos rifles les apuntaban directamente. Fueron disparadas al aire dos salvas de advertencia, y entonces a quemarropa se disparó por tercera vez sobre la muchedumbre desarmada. La gente gritó y cayó al suelo, pero los soldados, ahora presa del pánico, continuaron disparando directamente contra la masa. Murieron 40 personas y hubo centenares de heridos cuando lograron huir. Gapón, en medio del desorden, fue golpeado y perdió el conocimiento, pero se levantó y, mirando incrédulamente la carnicería que se había producido a su alrededor, gritó una y otra vez: «Ya no hay Dios, no hay zar». Se produjeron matanzas similares en otras partes de la ciudad. En el puente Troitsky, cerca de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, los manifestantes fueron aplastados por la fusilería y los sabres de la caballería cosaca. Se produjo una oleada gigantesca de huelgas durante las semanas posteriores al Domingo Sangriento. Solo en enero, más de 400.000 trabajadores abandonaron sus herramientas de trabajo en todo el país. Fue la mayor protesta laboral que nunca se había producido en la historia rusa. Las huelgas realmente no estaban organizadas, eran más bien un espontáneo estallido de cólera, y las demandas de los trabajadores a menudo ni siquiera fueron formuladas hasta después de haber empezado la huelga. Dejando de lado la obvia brutalidad de esta tragedia, hay que hacer algunas preguntas, porque si no, esto no cierra. Si el gobierno le pidió a Gapón que no convocara la manifestación, ¿por qué lo hizo? Si Gapón sabía que la manifestación sería dispersada, ¿por qué, en vez de tomar precauciones, preparó las masas en un fanatismo histérico hasta el punto que juraron estar dispuestos a dar la vida? Si Gapón sabía que Nicolás no se iba a encontrar en el Palacio de Invierno, ¿por qué convenció a las masas que él los estaba esperando y los iba a recibir? El gobierno creía que Gapón era leal a ellos e iba a cooperar, pero se equivocaron. Hacía un año atrás se había vinculado de manera secreta con la izquierda terrorista y revolucionaria. La manifestación contó con la colaboración indirecta del Partido Social Revolucionario gracias a Pinhas Rutenberg. Durante los días anteriores a la marcha, Rutenberg no se separó de Gapón y fue él quien trazó la organización y los detalles del evento. Las verdaderas intenciones de aquel domingo son complejas de entender. ¿Gapón pensaba realmente que el emperador iba a aparecer e iba a aceptar todas las reformas que pedían? ¿Qué iba a hacer una vez llegado al Palacio de Invierno? ¿Acaso la manifestación era un caballo de Troya para ocultar a revolucionarios y terroristas encubiertos? ¿O la intención era solo crear falsas expectativas e incitar un desastre para destruir la legitimidad que le quedaba al emperador? Gapón, con la ayuda de Rutenberg, logró viajar a Suiza y exiliarse en Ginebra. Allí lo recibió Plejánov, líder de los mencheviques, quien le presentó a otros revolucionarios: Vera Sasulich, Lev Deihi, Fyodor Dan y Pavel Axelrod, quien lo alojó en su casa durante un tiempo. Gapón luego se vería varias veces con el anarquista Pyotr Kropotkin y con Vladimir Lenin. Nadezhda Krupskaya reportó: «En Ginebra, Gapón nos visitó frecuentemente. Hablaba un montón. Vladimir Ilich, o sea Lenin, lo escuchaba atentamente, intentando discernir en sus relatos los rasgos de la revolución que se avecina». Mientras tanto, en Rusia continuaba el caos y el gobierno estaba al borde del colapso. Para salvar al país del completo desastre, los consejeros del emperador se dirigieron a Sergei Vite, recién nombrado conde, luego de negociar la paz con Japón en términos bastante generosos. Vite les explicó que había dos opciones: o se instauraba una dictadura militar, o se hacían grandes reformas. Las reformas que Vite ya tenía bosquejadas eran las que pedían hace ya tiempo los grupos moderados.
que no eran los más ruidosos, pero sí los mayoritarios. El zar estaba indeciso y le pidió a su tío, el gran duque Nicolás, que sea dictador. Pero este sacó un revólver y contestó que si no aceptaba las reformas de Vite, se iba a matar en ese instante. El emperador, con resentimiento, se vio obligado a aceptar. Vite escribió el Manifiesto para la Mejora del Orden del Estado, mejor conocido como el Manifiesto de Octubre. Este proclamaba un compromiso con la libertad y la promesa de un parlamento y una constitución. El manifiesto fue recibido con mucha sorpresa, y durante esos días las manifestaciones cesaron y algunos grupos salieron a la calle a festejar. Pero esto duró poco. Para gran decepción de Nicolás, el Manifiesto de Octubre no logró pacificar Rusia. El zar estaba impaciente con Vite. El 10 de noviembre se quejó de que este había prometido que no toleraría actos violentos tras la proclamación del manifiesto. Pero en realidad, los desórdenes no habían hecho más que empeorar. El gobierno afrontaba una prueba de fuerza más, esta vez con la izquierda radical. En este conflicto no había cabida para soluciones de compromiso, porque los socialistas solo se conformarían con una revolución política y social. A todo esto apareció en Rusia el padre Gapón. Vite le dijo que si no se iba del país lo iba a arrestar. Pero Gapón le contestó que él quería volver a colaborar con la policía secreta. Sus amigos de izquierda se enteraron de esto y no le fue muy bien. El Partido Social Revolucionario lo condenó a muerte y Rutenberg se encargó del trabajo con sus propias manos. Al menos en papeles, el Imperio Ruso ahora era una monarquía constitucional y parlamentaria. La Constitución, conocida como las Leyes Fundamentales, se promulgó el 23 de abril de 1906 y el 27 de abril se inauguró el Parlamento. Este tenía una Cámara Baja, la Duma Estatal, compuesta en su totalidad por representantes surgidos de una elección popular, y tenía una Cámara Alta, el Consejo de Estado, compuesta por miembros de la nobleza, la iglesia, los zemstvos y las universidades. La Duma Estatal no podía proclamar sus propias leyes. Las propuestas legislativas debían ser aprobadas tanto por el Consejo del Estado como por el emperador. Una de las prerrogativas más importantes era que los miembros del Parlamento poseían fueros y una irrestricta libertad de expresión, por lo que las sesiones parlamentarias eran muy subidas de tono. Las elecciones legislativas se harían cada 5 años, y en los resultados de la primera elección, la Duma Estatal estuvo compuesta principalmente por socialistas moderados y liberales progresistas. Desde su sesión de apertura, la Duma se había convertido en una tribuna revolucionaria. Se convirtió en un ariete contra la fortaleza de la autocracia. El primer día, los diputados llegaron al Palacio de Táuride en actitud militante y al momento comenzaron a condenar la violencia represiva del gobierno. No se condenó el terror de la izquierda. El objetivo de los diputados era forzar a la corona a que cediese sus poderes ejecutivos a la Duma. Y como este parecía un lugar adecuado para comenzar, incluyeron ese objetivo en su lista de demandas. Estas fueron presentadas en forma de discurso a la corona, y también incluía el nombramiento de un gobierno responsable ante la Duma, la abolición del Consejo de Estado, una reforma agraria radical y el sufragio masculino universal. Durante 2 semanas hubo silencio por parte de la corona, que estaba considerando cómo responder a estas exigencias ultra vires. Richard Pipes lo explica así: si la inteligencia rusa hubiera sido políticamente más madura, más paciente, es decir, más proclive a comprender la mentalidad del establishment monárquico, Rusia quizá habría logrado efectuar una transición ordenada de un régimen semiconstitucional a otro genuinamente constitucional. Pero las clases instruidas carecían en gran medida de dichas cualidades. Desde el primer día de vigencia de la Constitución, aprovecharon todas las oportunidades para librar una guerra contra la monarquía. Los intelectuales radicales rechazaban los principios mismos de la monarquía constitucional y el gobierno parlamentario. Al principio boicotearon las elecciones a la Duma. Más adelante, tras llegar a la conclusión de que el boicot era un error,
participaron en ellas, pero con el único fin de alterar los procedimientos parlamentarios e incitar a la población a la rebelión. En este aspecto, el papel del Partido Democrático Constitucional apenas fue más constructivo. Si bien los liberales aceptaban el principio de monarquía constitucional, consideraban que las leyes fundamentales de 1906 eran una pantomima e hicieron todo lo posible para privar a la monarquía de una autoridad concreta. En estas circunstancias, la Corte decidió la disolución de la Duma. Tan pronto como tuvieron noticia de la decisión, los cadetes y otros diputados de centro-izquierda quisieron hacer una sentada de protesta, pero tuvieron que renunciar a este plan porque el gobierno mandó tropas para rodear la Duma. La orden de disolución tal vez fuera una violación del espíritu de las leyes fundamentales, pero era indudablemente legítima. La Duma fue disuelta dos veces para llamar de vuelta elecciones. Es importante comprender los problemas de ese momento y la complicidad que tenían muchos de sus miembros. Los socialistas revolucionarios decidieron lanzar una campaña de terror masiva en enero de 1906, es decir, después de que el país recibiera la promesa de una constitución. Su magnitud fue asombrosa. Se ha calculado que a lo largo de 1906 y 1907, los terroristas mataron o mutilaron en el Imperio ruso a 4.500 funcionarios, incluyendo policías y soldados. Si a ello se suman los particulares, el número total de víctimas del terror izquierdista entre 1905 y 1907 asciende a más de 9.000. La esperanza del gobierno de que la Duma lo ayudara a hacer frente a estas atrocidades no se cumplió. Hasta los demócratas constitucionales se negaron a condenarlas, basándose en la idea de que el terror revolucionario era una reacción natural al terror gubernamental. Cuando un diputado de la Duma se aventuró a afirmar que en un régimen constitucional no había lugar para el terror, sus colegas lo atacaron por provocador y la resolución presentada por él solo obtuvo 30 votos. En estas difíciles circunstancias, un parlamento rebelde, violencia rural y terror de alcance nacional, la monarquía apeló a un hombre fuerte, el gobernador de Sarátov, Piotr Arkadievich Stolypin. Stolypin fue primer ministro entre 1906 y 1911 y era posiblemente el estadista más sobresaliente de la Rusia imperial. Tenía una curiosa manera de manejar el descontento y el orden público. En vez de paralizarse y enviar a la policía, él se enfrentaba directamente con los manifestantes. Hablaba con ellos, discutía y debatía, incluso con los radicales, que en muchas ocasiones lo intentaron asesinar. El primer problema que debía resolver Stolypin era el terrorismo que había tomado el control del país. En sus primeros meses como primer ministro, el 12 de agosto de 1906, tres marxistas vestidos de gendarmes se inmolaron para asesinarlo. Él sobrevivió ileso, pero hubo 27 fallecidos y 32 heridos, entre ellos su hija de 14 años y su hijo de 3. A la semana siguiente, Stolypin inició una campaña de tolerancia cero con el terrorismo. En las zonas donde se había impuesto la ley marcial, coordinó a los tribunales ordinarios y militares para que den una respuesta rápida a todo acto de sedición. Una fuente de la época calcula que en 1908 y 1909, los tribunales condenaron por delitos políticos y ataques armados a 16.440 personas, 3.682 de ellas a muerte y 4.517 a trabajos forzados. Las medidas represivas de Stolypin suscitaron gritos de indignación en los círculos públicos que exhibían una considerable tolerancia hacia el terror revolucionario. Como se comentó anteriormente, la mayor parte de la intelectualidad política rusa justificaba el terrorismo y se sentía profundamente indignada cuando alguien quería hacer algo al respecto. Era en vano negociar con ellos porque no tenían interés en cooperar y sus propuestas para solucionar el caos eran irrealistas y profundamente ideológicas, como abolir la propiedad privada de la tierra. A mediano plazo, el programa de Stolypin fue exitoso, el orden público fue restablecido y él pudo dedicarse a hacer reformas. Preparó un montón de proyectos: expansión de derechos civiles, reformas en la administración y una nueva legislación social, pero solo pudo poner en marcha algunas propuestas.
La piedra angular de sus reformas estaba en aumentar la productividad del campesinado para lograr una mayor movilidad social y así lograr que Rusia tenga una gran clase media que pueda proyectarse hacia el futuro. La mayor parte del campesinado vivía bajo un sistema comunal, las obshinas, y hacía ya tiempo el gobierno quería que transiten hacia un sistema basado en la propiedad privada de las tierras. Esto no era una tarea fácil porque los campesinos eran muy reticentes al cambio y a la misma noción de propiedad. Stolypin no logró ningún milagro, pero sus reformas agrarias fueron relativamente exitosas. Millones de campesinos se volvieron propietarios y el rendimiento mejoró bastante en relación a lo que era Rusia. Luego de 10 intentos de asesinato, en 1911 recibió 2 disparos de parte de un revolucionario y falleció días después en el hospital. A pesar de su genio, para ese entonces, Stolypin ya había perdido su protagonismo político. El sector más reaccionario bloqueó su accionar porque él no pertenecía a la facción del zarismo tradicional. Él era un gran reformador, venía de padres intelectuales y altos funcionarios de Alejandro II. Los 3 años que separan la muerte de Stolypin del estallido de la Primera Guerra Mundial son difíciles de describir porque están colmados de tendencias contradictorias, algunas de las cuales apuntaban a la estabilización y otras a la ruptura. A simple vista, la situación se veía bien. Stolypin había logrado controlar la sedición y el imperio estaba en la cima de su prosperidad económica. La economía estaba en auge. Los rendimientos agrícolas en el centro de Rusia se incrementaban perceptiblemente. En 1913, la producción de hierro creció un 57,8% en relación con la de 1900, mientras que la de carbón aumentó más del doble. En el mismo periodo, las exportaciones e importaciones rusas también se incrementaron más del doble. Gracias a un estricto control de la emisión monetaria, el rublo era una de las divisas más estables del mundo. Un economista francés pronosticó en 1912 que si Rusia mantenía hasta 1950 el ritmo de crecimiento económico que había tenido desde 1900, hacia mediados del siglo XX dominaría Europa política, económica y financieramente. El crecimiento económico permitía al tesoro depender menos que antes de los préstamos extranjeros e incluso disminuir la deuda. Hacia 1914, tras décadas de crecimiento continuo, el endeudamiento estatal exhibía por fin una tendencia decreciente. El presupuesto también mostraba un rumbo positivo. Entre 1910 y 1913 se registró un superávit en 3 de los 4 años, aun si se tenían en cuenta los gastos considerados extraordinarios. La experiencia había enseñado a Stolypin que una aldea próspera era una aldea tranquila. Y, en efecto, en los años inmediatamente anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, el campo, al beneficiarse de los mayores rendimientos, dio pocos problemas a las autoridades. Además, la sociedad rusa no estaba virando a la izquierda. A decir verdad, en vísperas de la guerra, podía advertirse en Rusia la tendencia opuesta, a saber, una inclinación al conservadurismo. Hay muchas pruebas que indican un crecimiento del sentimiento patriótico entre los rusos instruidos, incluida la juventud universitaria. Un desplazamiento similar hacia la derecha era perceptible en el pensamiento y la cultura rusa. Pero la prosperidad tuvo un efecto diferente sobre los centros industriales situados en las zonas rurales. La incorporación masiva de nuevos trabajadores, en su mayor parte campesinos sin tierras o con tierras poco productivas, inyectó en la fuerza laboral un elemento volátil. Entre enero de 1910 y julio de 1914, el número de obreros creció un tercio, de 1,8 a 2,4 millones. A mediados de 1914, más de la mitad de obreros de San Petersburgo eran recién llegados. Estos trabajadores consideraban demasiado moderados incluso a los mencheviques y los socialistas revolucionarios, y preferían las consignas más sencillas y emotivas de los anarquistas y bolcheviques. El estallido de la Primera Guerra Mundial sembró el temor de varios estadistas del gobierno ruso,
quienes pensaban que la neutralidad era la opción más prudente para evitar que el imperio se desestabilice otra vez. Rusia intervino en la guerra porque temía ser invadida por el imperio alemán si éste lograba imponer su hegemonía en Europa. Este escenario se venía discutiendo hace décadas. En 1892, Alejandro III había señalado: "Debemos en verdad llegar a un acuerdo con los franceses y en caso de una guerra entre Francia y Alemania, atacar de inmediato a los alemanes para no darles tiempo a golpear primero a Francia y luego volverse contra nosotros". Por otra parte, los países involucrados en la Primera Guerra Mundial pensaban que el conflicto iba a durar un par de meses, como la guerra franco-prusiana, llevando así a un grave error de cálculo y criterio. Nadie esperaba un conflicto tan largo y destructivo. Rusia no estaba preparada para luchar una guerra prolongada. El desempeño del ejército ruso durante 1914 y 1915 fue malo. Deficiencias en el mando, el transporte y el armamento llevó a derrotas muy costosas y cientos de miles de muertos. En 1915, Nicolás tomó el mando de las Fuerzas Armadas y suspendió las sesiones del Parlamento, decisión que muchos vieron imprudente. Durante esos momentos, miembros del gobierno y la familia imperial se dieron cuenta que Nicolás estaba siendo influenciado por Grigori Rasputín. Rasputín era un supuesto monje oriundo de la Siberia, asociado a una secta ilegal llamada Shilitsi. Él apareció en la vida de la familia porque el único hijo varón de Nicolás, Alexei, sufría de hemofilia y Rasputín era capaz de frenar sus hemorragias con misteriosas técnicas hipnóticas. Miembros de la familia imperial intentaron sobornarlo para que desaparezca, pero como no lo lograron, lo asesinaron. Hacia el verano de 1916, el ejército ruso se había recuperado lo suficiente para lanzar una gran ofensiva. Pero mientras el frente se inmovilizaba, la retaguardia mostraba alarmantes síntomas de malestar. Sus causas eran primordialmente económicas, a saber, una creciente escasez de bienes de consumo, sobre todo alimentos, y la inflación. Los inviernos de 1916 y 1917 fueron durísimos. En el norte del país, con una temperatura media de 15 grados bajo cero, el sistema ferroviario se paralizó, frenando el transporte de alimentos y suministros. San Petersburgo fue especialmente afectada y mucha gente comenzó a pasar hambre. El 8 de marzo de 1917, día simbólico para el feminismo y el socialismo, aunque 23 de febrero en Rusia, porque utilizaban el calendario juliano, más de 100.000 personas salieron a las calles de San Petersburgo a manifestarse. Había estallado la Revolución de Febrero. Richard Pipes igual nos advierte lo siguiente: en vista de que la Revolución de Febrero suele describirse como una revuelta obrera, es importante destacar que fue, antes que nada, un motín de soldados campesinos, a quienes para ahorrar dinero, las autoridades habían alojado en instalaciones superpobladas de la capital del imperio, en palabras de un testigo presencial, como yesca junto a un barril de pólvora. En un principio, las manifestaciones de San Petersburgo fueron espontáneas y pacíficas. Eran un legítimo reclamo a la dura situación que estaban pasando por la crisis de suministros. Sin embargo, no tardaron en aparecer un puñado de agitadores revolucionarios que politizaron y radicalizaron las protestas. Hubo vandalismo, saqueos y mucha violencia, con víctimas fatales civiles y policiales. La situación se logró controlar hasta que la guarnición de San Petersburgo se sublevó. Hablamos de 160.000 reservistas en abierta rebelión. Ellos no eran soldados, eran campesinos procedentes de la milicia nacional. A ninguno le agradaba la idea de someterse a la dura y disciplinada vida del ejército. La mayoría de ellos eran mayores de 30 años y habían sido incorporados a la milicia recientemente. La Revolución de Febrero comenzó realmente el 12 de marzo, cuando se amotinaron los reservistas y las autoridades perdieron el control de la capital. Estos irrumpieron en los arsenales y se apoderaron de miles de armas, liberaron a los presos, reprimieron las manifestaciones progubernamentales y saquearon numerosas tiendas, restaurantes y casas particulares.
La rebelión se encontraba exclusivamente en San Petersburgo, pero era complejo resolverla mientras Rusia seguía peleando una guerra. Tropas leales a Nicolás II, lideradas por el general Ivanov, prepararon una contrarrevolución y se dirigieron a pacificar la capital, pero la misión fue abortada. Cabe decir que existía un mal criterio de parte de las autoridades, porque circulaba información deliberadamente distorsionada de cómo había evolucionado la rebelión. La Duma pensó que con una estrategia conciliadora podía restablecer el orden, pero eso sí, Nicolás debía dar un paso al costado. El emperador había perdido el apoyo de todos. La izquierda quería una revolución, los liberales querían una república parlamentaria y los monarquistas querían que abdique. Sin otra alternativa, el 15 de marzo de 1917, tan solo días después del levantamiento de San Petersburgo, Nicolás abdicó. En los días de la gran lucha contra el enemigo externo, que ha procurado durante casi 3 años esclavizar nuestro suelo natal, Dios nuestro Señor ha querido someter a Rusia a otra pesada prueba. Los disturbios populares que han estallado amenazan tener un efecto calamitoso sobre la conducción futura de esta reñida guerra. El destino de Rusia, el honor de nuestro heroico ejército, el bienestar del pueblo y el futuro de nuestra amada patria exigen que, sea cual fueren los costes, la guerra se lleve a una victoriosa conclusión. En estos días cruciales en la vida de Rusia, hemos considerado en conciencia que nuestro deber con nuestra nación es acercar y unir todas las fuerzas nacionales para la más rápida conquista de la victoria. De acuerdo con la Duma Estatal, hemos juzgado conveniente renunciar al trono del Estado ruso y deponer la autoridad suprema. No deseosos de separarnos de nuestro amado hijo, entregamos nuestra sucesión a nuestro hermano, el gran duque Miguel Alexandrovich, y le damos nuestra bendición para subir al trono del Estado ruso. Ordenamos a nuestro hermano ocuparse de los asuntos del Estado en completa e íntegra unión con los representantes de la nación en las instituciones legislativas, sobre la base de los principios que ellos establezcan, y rendir al respecto un juramento inviolable. En nombre de nuestro suelo natal, profundamente amado, convocamos a todos los verdaderos hijos de la patria a cumplir su sagrado deber para con ella, obedeciendo al zar en el difícil trance de las tribulaciones nacionales y ayudándolo a conducir, junto con los representantes del pueblo, el Estado ruso a la victoria, la prosperidad y la gloria. Quiera Dios nuestro Señor ayudar a Rusia, Nicolás. El gran duque Miguel recibió la noticia con asombro y sorpresa. Fue citado por el Comité Provisional de la Duma Estatal para convencerlo de que no acepte el trono hasta que la Asamblea Constituyente se lo pida. En nombre de la mayoría del gabinete, Rodzianko le dijo a Miguel que si aceptaba la corona, estallaría en cuestión de horas una violenta revuelta y tras ella una guerra civil. Kerensky se pronunció en términos parecidos y Miliukov expuso la opinión contraria, que solo Guchkov apoyaba. La negativa a aceptar la corona significaría la ruina de Rusia, dijo con la voz ronca por días y días de incesante oratoria, y prosiguió: la fuerte autoridad necesaria para restablecer el orden exige el respaldo de un símbolo de autoridad al que las masas estén acostumbradas. Sin un monarca, el gobierno provisional es por sí solo un barco incapaz de navegar, propenso a hundirse en el océano de la agitación de masas. Kerensky lo interrumpió. Miliukov está equivocado. Al aceptar el trono, usted no salvará a Rusia. Todo lo contrario, conozco el estado de ánimo de las masas. Hoy existe un fuerte resentimiento contra la monarquía. La cuestión causará una sangrienta discordia. Le ruego, en nombre de Rusia, que haga ese sacrificio. Miguel aceptó. El poder ahora estaba en manos del gobierno provisional y la monarquía solo iba a volver por medio de un referéndum nacional. La monarquía en Rusia llegó a su fin, y este capítulo también. Para concluir, vamos a explorar la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución de Febrero? El detonador fue la Primera Guerra Mundial. La destrucción, la muerte y la crisis económica llevaron a un profundo malestar social. No solo en el Imperio Ruso, sino en todos los países beligerantes.
En ocasiones, esta guerra pasa desapercibida en la cultura popular y no se dimensiona correctamente cómo esta precipitó una revolución política, económica y cultural. La Gran Guerra fue el terremoto que puso fin a los imperios y los valores e ideas que los acompañaban. Si Rusia hubiera estado en paz, muy posiblemente un estallido social hubiera sido apaciguado. Ahora, la causa raíz de la Revolución de Febrero es más compleja. Es innegable que en las últimas décadas del Imperio Ruso, el emperador y sus ministros cometieron muchísimas torpezas. Los graves y reiterados actos de incompetencia obstaculizaron un buen manejo de los conflictos internos y externos. Pero haciendo justicia al emperador y su gobierno, los intelectuales y políticos tampoco aportaron mucho. Al contrario, la mayoría de ellos eran personas profundamente ideologizadas y tenían una actitud beligerante e intransigente. No tenían interés alguno en llegar a un acuerdo o compromiso con el régimen zarista. Y si nos referimos a la izquierda radical, su único compromiso era con la revolución y el terrorismo. No querían resolver los problemas de Rusia, querían profundizarlos y agravarlos hasta que el país colapse. Como explica Richard Pipes y Joseph Schumpeter, las rebeliones suceden, pero las revoluciones se hacen. El descontento social es una condición necesaria para la revolución, pero no condición suficiente. Este debe ser profundizado, alimentado, organizado y dirigido. En el próximo capítulo vamos a dilucidar esto, porque la revolución nada tuvo que ver con un determinismo histórico o económico. Agradezco a los Patreons, a los miembros del canal y a los que quieran sumarse para ayudar a que el canal siga adelante. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.